Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a mi canal Pesca y Caza Frutillar. Hoy andamos en una nueva aventura, pero de un campeonato de bench acá en Río Bueno Crucero. La invitación del amigo Joaquín, así que vamos a ver cómo nos va. Primera vez que participo en esto. Hay harta gente participando y varios conocidos, así que espero que nos vaya bien nomás. Está un poco helado, hace frío. Y paciencia nada para ver cómo nos va. Así que ahí les voy a estar contando cómo nos va. Y no olviden de suscribirse, darle like y compartir el video. Así que eso, muchachos. Vamos al campeonato. De la isla de Chiloé. Chiloé, Ancud. Ancud. Vamos aquí, a ver cómo nos va. Día. Que sea una buena jornada. Exactamente. Día. Así que suerte, ¿no, muchachos? Ya, Miguel, cuídate. Igual. Hola, buenos días, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, nosotros ahí en Cuba disparamos. ¡La categoría Junior! Alonso Arregada. Antonia Martínez. A la mesa 4, porfi. Bueno, ahora vamos a comenzar con la categoría Junior. Ya, con todo ahí. Ya en la mesa, así que queda poco para que comience. Preparando la máquina, ¿Cómo están, muchachos? Hola, hola. Hola, ¿qué tal? ¿Muy nervioso? Tranquilo, tranquilo. ¿Tranquilo? Tranquilo y con fe. Exactamente, representando a Ancud. Ancud. Muy bien, muy bien. Así que, ¿categoría 25 o 50? 25. Ah, bueno, súper bueno. Así que, suerte, nada, ¿no, muchachos? Igual. Bueno, igual para ojalá no lo haga una mala jugada el viento. Exacto. Así que le vaya bien, no hay suerte. Igual, gracias, igual para ti. Gracias. Bueno, amigos, aquí estamos con Pablo. ¿Ya? Paolo. 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 Ah, Paolo, es Paolo. Sí. Ya. Él es de Osorno, tiene una armería que se llama Pesca y Aventura. No es armería, es tienda de pesca. Tienda de pesca. Tienda de pesca que se llama Pesca Aventura. Ah, ya. ¿Ya no. Está ubicado en qué parte? En Lynch, 1749, es como pleno centro de Lynch. Para que los de Osorno, acá, Frutillar, todo alrededor, lo visiten, ¿ya? Tiene muy buenos precios, así que vayan a visitar y los que les gusta la pesca, hay harto instrumento y todo eso. Sí, tenemos lo que es pesca y ahora estamos con el mundo del PCP. Sí, del sobre PCP. Todo, claro, ah, aire comprimido y entiendo harto el tema del PCP. Aquí bueno. Comenzamos bien este año, así que ha tenido harta aceptación y cada vez más como fuerte. Exactamente, claro. Como acá, así. Se ha metido fuerte. Como estaba auspiciando también a Joaquín. Correcto. Así que. No, super, bueno, se agradece el auspicio y todo eso, así que ya han todo invitado ya a Lynch. Lynch 1749. Tienda 1749. Tienda Pesca Aventura. Así que un gusto. Vale, gracias. Paolo. Ti, Paolo. Paolo, Paolo. Así que eso, muchachos, para que lo vean y lo visiten. Chao, saludos. Ahora comenzaron la gama media a disparar. Segunda ronda, categoría de gama media. Está el amigo Boris.
Suerte, suerte. Gracias. 20 minutos, pueden comenzar. Preparándose. Vamos a probar qué tal nos va. Suerte, Noah. Vamos, gracias. Vamos a ver qué tal nos va y le vamos a contar cómo está el viento y qué tal le anda la cosa. Exactamente. ¿Cómo está? Bien ahí, ¿cómo estamos para la competencia? ¿Muy nervioso? Sí, más o menos. Por lo menos ahora me voy a tirar contra los chicos de gama alta. Una decisión propia más que nada para, yeah, para seguirse superando. Un desafío personal. Sí. Qué buena suerte nomás y que la vaya bien. Ojalá, igual haya todo viento. Sí, sí, sí. Así que muy fuerte el viento. Hay que ver cómo pega nomás el primer tiro. Sí, bueno, si molesta mucho. Vamos a anotar el tiro. Así que por lo general yo siempre... ¿Y este es el rifle, es el P10? El P10. No, sí, P10. Ah, modificado con el 6-level. Con el sistema 6-level que lo compré. Así que bueno, vamos a ver cómo anda, pero aliviana harto la pegadora. Sí, sí, sí. El martilleo. Sí. No, sirve bastante. Así que bueno, suerte, ¿no? Que vaya bien. Gracias, amigo, que estés bien. Ah, si viene Valdivia. Nos vemos. Sí, la vez, obviamente se la dejamos declinada. Ahí cuando vaya Miguel con... Correcto, vamos a ir al CUS. Sí, ahí la, ya está invitado. La mesa coja. La mesa coja. La mesa coja que va a mí. Chrome, Cat, MK2, Chrome, MK2, MK2. 20 minutos a partir de ahora, ya. Categoría gama alta. Bueno, aquí estamos con Boris y Alfredo. Estamos almorzando, comiendo una empanada. Así que ya participamos en la primera ronda de los 25 metros. Nos fue relativamente bien, pero hay hartos participantes que andan bien, son buenos. Así que lo importante es participar y pasarlo bien. Así que ahora se están preparando para los 50, la ronda de 50 metros. Vamos a ver cómo nos va.
Vamos avanzando, vamos caminando porque comenzó la segunda ronda de los 50 metros. Así que vamos a ver cómo va a los amigos y después a mí no sé cómo me va a ir. Así que vamos a ver qué pasa en esto. Bueno amigos, aquí estamos con Joaquín, la persona que organizó el campeonato de bench. Así que agradecido Joaquín por la invitación, ha estado todo muy muy bonito. Así que no sé, ¿pretende hacer más adelante otro campeonato más o no? Pucha, esa es la idea, pues, dar a conocer lo que es el bench res, más que nada acá en la región de los ríos y los lagos, porque todo esto pasa desde, no sé, Los Ángeles hacia allá, pues, un poco quizás. Pero acá como que era desconocido, bueno, casi todo, bueno, yo igual me incluyo, nunca había participado en una competencia de bench. Creo que aquí casi todos somos nuevos. Sí, claro. Entonces era como algo novedoso para nosotros, claro. Para los que siempre salimos a cazar en temporada, sí. Y quedamos tirados una vez finalizado el tiempo de caza, ahora tenemos el bench. Exactamente, así que no, pero genial, muy buena organización y lo hemos pasado bien, hemos conocido bastante gente. Así que para noviembre tienen, creo, pensado hacer un... En octubre, el otro mes. Ah, en octubre, claro. El otro mes. Y ahí quieres implementar 75 y 100. 75 y 100 metros. 100 metros. O sea, hacerlo ya legal como lo hacen los clubes ya afiliados a Antarctica. Exactamente. Eso es no, súper bueno, súper bueno. Así que nuevamente te felicito por la iniciativa que tomaste y en hacer este campeonato que para nosotros que es nuevo, novedoso, hemos pasado súper bien. Así que nada más que decirte, felicitarte. No, agradecerlo a usted igual porque sí, viene de cuánto, 100 kilómetros, un poquito sí, más. Frutillar queda así un poquito más de 100, pero no, lo importante es pasarlo bien y los demás son detalles, ¿no? Claro. Así que no, agradecido. Ahora estamos con la ronda de 50 metros. 50 metros bench, gama media. Ah, bueno, súper buena. Así que eso, Joaquín. Agradecido bueno, nomás por tu tiempo, por sí, bueno, y por dar la entrevista igual, así que se agradece mucho. Bueno, muchas gracias. Ya pues, nos vemos. Así vale. Que. Saludos. Cincuenta metros. Categoría media. Gama alta, 50 metros. Suerte, suerte. Gracias. Vamos a ser conejillos de India. Ahí nos cuenta después. Exactamente, íbamos a decir cómo nos fue. Lo comí y lo bailado, no sé. Exactamente. Exactamente. ¿Estamos, cierto? ¿Estamos? Yes. ¿Sacamos bandera o no? Saquen bandera nomás. Ya. 20 minutos a partir de ahora. Ya. Hay un tiro que no le corresponde al blanco. Ahí fueron a ver los jueces. ¿Cuánto?
Bien, aquí esperando. Vamos a ver cómo nos van los 50 metros. Con toda la fe, ¿no? Eso. Ya. Preparen. 20 minutos. Desde ahora, ya. Mira, antes que nada, dar las gracias a Joaquín por organizar esta competencia acá en el sur, cosa que no ocurría hace... Nunca había visto una competencia acá. Pero además que hoy día es un día más especial todavía, porque hoy está de cumpleaños Joaquín. ¡Ay, ay! Su cumpleaños haciendo esta competencia para todos. Así que démosle un fuerte aplauso a Joaquín. Cantémosle el cumpleaños. Uno, dos, tres. Cumpleaños feliz. Te deseamos a ti. Cumpleaños, Joaquín. Que los cumplas feliz. Yo le dije, yo feliz estoy acá. Habían otros amigos que igual querían venir. Estaba Franz y otro que de Concepción que querían venir, querían estar acá, pero tenían otros compromisos. Y así que yo dije, yo estoy allá. Yo voy a apoyar, voy a ayudar a Joaquín. Y que lo bonito de esto es la familia. Aquí ustedes ven niños compitiendo, pareja, todo. Esto, el aire comprimido, es una fiesta familiar. Más adelante, yo sé que más gente va a poder venir, más gente se va a sumar a esto y apoyen el tema del aire comprimido, chiquillos. Acaten las normas, recuerden, siempre lo primordial es la seguridad. Ahora con el tema de los supresores, lo que está pasando, mucho igual es fome, pero estaban haciendo todo lo posible para que esto se revierta. Porque está dicho, pero no está resuelto. Así que ojalá que todo salga bien, las páginas están todas, lo que más se necesita es apoyo económico, porque los abogados y todo lo están tratando de solucionar, pero chiquillos, si pueden apoyar, háganlo, y ustedes ven como lo que aquí se hace es familiar y es para que lo pasen bien. Y espero que así lo hayan pasado, que lo hayan pasado bien, que se hayan divertido, hayan ganado o no hayan ganado. Eso no importa. Lo que importa acá es pasarlo bien y venir a divertirse un rato, botar el estrés del trabajo, de todo. Así que muchas gracias por todo igual, por el apoyo y por hacer esto posible. ¿Ya? Así que ahora vamos a pasar por la premiación y seguimos. 25 metros. Tercer lugar, señorita Francisca Páez, con 194 puntos. Un aplauso para Francisco. ¡Bravo! Segundo lugar, don Alonso Arriagada, con 215 puntos.
puntaje. Sí, espérate, el primer mejor lugar. Que nosotros, sí. El primer lugar sacó 238. Mejor que todo. Mira. Tercer lugar, Pablo Cruz. Tercer lugar, Víctor Sáez. No. Segundo lugar, don Eduardo Peralta. Acá se definió primer y segundo lugar, se definió por X. Tanto el primer y el segundo lugar obtuvieron el mismo puntaje y se tuvo que definir por X para poder sacar el primer y segundo lugar. Y primer lugar, don Jaime Hernández. Ambos tuvieron 238 puntos y don Jaime tuvo 6X contra don Eduardo, que tuvo 4X. Ahora vamos con la premiación de los 50 metros. Gama media, 50 metros. Tercer lugar, don Alfonso Naranjo. Segundo lugar, don Luis Aguilera, con 132 puntos. Y acá hay alguien que se repitió el plato. El primer lugar, don Fabián Arriagada, con 143 puntos. Sacó doblete. Un aplauso para los competidores. Y ahora nos vamos con los 50 metros gama alta. Acá hay una gran sorpresa, yo creo que para todos. El tercer lugar, Alexis Guarda, con 172 puntos. Por 3 puntos no gané. ¿Me queda dar medalla? El segundo lugar, don Richard Galindo. Asado, fuiste el asado. Sí. Ay, sacaré esta foto nomás. Para que le crean en su casa. Y el primer lugar es para una señorita. Señorita Martina Peralta, con 177 puntos. Una gran sorpresa, buena competidora. Estuve viendo los disparos de ella y increíble. Tiene buen futuro. Un aplauso para los competidores. Bueno, acá ahora Joaquín quiso premiar a una persona que va a ser como el mejor tirador de la jornada o uno de los que más medallas recibe. Y el mejor tirador del día fue don Fabián Arriagada. Sí. Está entrenado.
poco en cada cosa, pero se trató de hacer lo mejor posible. Oye, tómense foto en el cuadro selfie porque esta es la primera vez que veo esto en una competencia. Así que aprovechen de sacarse fotos, chiquillos. No siempre va a poder realizarse esto. Hoy ahora se viene el verano, así que va a ser mucho, mucho más seguido. Así que a saludo a los canales que están ahora en este momento acá igual. Está HN Hunter, está Casa del Cafetillar. Así que chiquillos, todo esto, toda la gente lo va a ver y vamos con todo lo que se puede. ¿Ya? De parte mía, muchas gracias. Nos estamos viendo. Acá están los cartones de los ganadores para que los puedan, que si quieren venir a retirarlo. Y ahí los vamos a estar entregando, ¿ya? Muchas gracias a todos. Nos vemos. Y gracias. Gracias por el video. Y sigamos con la fiesta. Bueno, muchachos, hemos llegado al final del video, recién tuvimos la premiación, así que feliz de haber participado acá con la invitación del amigo Juaco. Es algo nuevo para mí, lo pasé súper bien, así que espero les guste el video, no olviden de suscribirse, darle like y compartir. Ya, nos vemos amigos, que estén muy bien, un gran saludo para todos, buena pesca, buena caza y disfruten de los campeonatos, que se pasa pero muy muy bien. Así que nos vemos, adiós, que estén bien, chau chau.